Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. So, aquí acabo de recibir una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. A ver. So, esto tiene que ver con alguien que fue acusado injustamente. Le vamos a decir hola al señor Juan Orbegoso que nos está viendo ahorita en nuestro canal de página de Facebook. A ver. Abogado. Yo fui arrestado, supuestamente por tocar a una niña de 5 años. Mi hijastra me estaba acusando porque su hermanita salió de la habitación sin ropa interior y atrás de ella iba yo. La niña venía del baño que está en la habitación. So, lo que pasará inmediatamente es que la policía entrevistara a las dos muchachas, o a las dos niñas, a la hijastra y también a la hermanita de 5 años. Y la policía las entrevistaron a ellas separadamente. Y le preguntaron a la niñita de 5 años, hey, ¿qué pasó? You know, si, you know, te tocó el señor, ¿qué pasó? Y ella va a decir lo que ella puede decir teniendo sus 5 años. La que es más grande va a decir, yo vi que ella salió desnuda de ahí, da, 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 da. Ok, ella no vio ningún toqueteo, ella simplemente vio que había salido desnuda del cuarto, pero hay un baño ahí y él la estaba siguiendo, posiblemente para decirle, hey, te tienes que poner la ropa. Ahora, el mismo acusado tiene que guardar silencio aquí, tiene que guardar silencio, nunca de una declaración, para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene que guardar silencio. Tiene que guardar silencio. Recuerden los derechos Miranda. Pero la policía va a entrevistar a la niña de 5 años y a la otra separadamente. Y idealmente cuando tengan esa entrevista y ven y le hagan las preguntas a la niña, si le preguntan de esto y de esto, si la niña dice, no, yo estaba en el baño y hice al baño y después salí, no tenía mi ropa, me fui corriendo, mi padrastro me estaba siguiendo. Le van a preguntar a la niña, pues, ¿te tocó? ¿Te hizo esto? Ella va a decir, no. Ahora, si la niña miente porque alguien le dijo que mintiera o algo así, pues ahí sí tenemos otra historia. Pero si la niña dice, no, 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 él nunca me hizo esto, no, no me hizo, no, 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 no. Yo siempre estaba en el baño cambiándome y después me tuve que ir. O me fui sin ponerme la ropa. En una situación así, la probabilidad es bien alta de que la fiscalía no tuviera suficiente para convencer a un jurado de que usted es culpable de la ofensa y le tuvieran que retirar los cargos. Y eso es, no hace diferencia a lo que dice la más grande, porque ella solo vio la salida, ella no vio lo que estaba pasando dentro del cuarto. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. El próximo video que vamos a hacer va a tener que ver con alguien que hizo un robo con arma de fuego. So, nos vemos en el próximo video. Hola, señor Juan Orbegoso.